Gracias, señora presidenta. A principios de mayo, la Comisión Europea planteaba los presupuestos para el periodo 2021-2027, en el cual existe un recorte en la política agraria comunitaria y en el fondo de cohesión. ¿Qué opinión tiene la Junta de Castilla y León al respecto? Muchas gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Economía y Hacienda. Muchas gracias, presidenta. Pues efectivamente, la Comisión el 2 de mayo hacía pública una propuesta de presupuesto 2021-2027, donde había menos recursos que en el anterior marco para la política agraria y para la política de cohesión, para toda Europa. Evidentemente, no hay que confundir fondo de cohesión con política de cohesión, que sabe que es un conjunto, se estructura a través de un conjunto de fondos. ¿Cuál es la opinión de la Junta de Castilla y León? Pues yo creo que no va a ser muy diferente a la suya. Nosotros queremos mantener con los mismos recursos estas dos políticas para nuestra comunidad, con fondos suficientes para que garanticen la consecución de los objetivos que se proponen por parte de la Unión Europea. Muchas gracias. Para un turno de réplica, el señor Cepa Álvarez. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora consejera. A los pocos días de conocerse la propuesta del marco financiero para el periodo 2020-2027, la ministra de Agricultura, para sorpresa del periodista que relataba la noticia, afirmó que era positiva y un buen punto de partida. Está claro que la ministra o bien se fió de lo que decía la Comisión o bien era cómplice de lo que se estaba tramando en Bruselas. Pero lo cierto es que no son noticias buenas ni para la Unión Europea, ni para España, ni para Castilla y León. Desde hace muchos años, Castilla y León percibe la misma cantidad por la PAC, así que con la rebaja que se asume de la Comisión y el efecto inflación, hay ya un importante recorte. El recorte de la PAC del 5% que dice la Comisión ya es un mal dato en sí mismo, 400 millones de euros menos al año para España y unos 18 millones de euros menos para Castilla y León. Pero profundicemos un poco más. Lo que es cierto es que se presupuesta para el Fondo de Cohesión 35.000 millones menos que el marco anterior, es decir, un 10%. Un fondo de cohesión que ha sido una política importante para el desarrollo de las regiones de la Unión Europea y con ellos hemos avanzado mucho en aspectos fundamentalmente de la infraestructura. Es cierto que la propuesta de reparto del fondo de cohesión puede beneficiar a España a última hora. En la política agraria comunitaria, según los cálculos del Parlamento Europeo, no nuestros, hay un descenso respecto del marco anterior del 16%. Un descenso en los pagos directos del 13% y que puede llegar al año 2027 un descenso del 21% y un 20% de descenso en desarrollo rural. Aquí es verdad que lo camuflan mejor porque lo que dicen es que lo pongan los Estados miembros para que no haya rebaja. La Comisión ha jugado a engañar y ustedes han dejado de engañar. Hablar de precios corrientes y no tener en cuenta la inflación, que se estima en 2% anual para el conjunto de la Unión Europea, mezclar programas para que las cifras no sean tan descaradas, porque hay que recordar que pasamos de 50 a 38 programas, o que se comparen solamente los precios 2020-2021. Esta comunidad autónoma, señora consejera, cuenta con un capital político importante, ya que prácticamente es la única que ha llegado a un acuerdo de la posición común respecto de la nueva PAC. Pero parece que este capital que ustedes tienen no lo utilizan bien. Y no me refiero ya solo a la posición común de la PAC, sino también a otros acuerdos de comunidad, como la financiación autonómica, la reindustrialización, etcétera, pero ustedes no tienen aliados allá afuera. Vaya un timonel. No estamos en contra de las nuevas políticas de la Unión Europea, de los nuevos retos, no a costa de la PAC y de los fondos de cohesión. Dejen ya de pasearse por la comunidad firmando acuerdos y presentando el acuerdo. Y trabajen primero para tener aliados en las comunidades autónomas y luego exigir al Gobierno de España una postura firme y decidida para que no haya un euro menos de la PAC ni en el fondo de cohesión para esta tierra. Esta tarde se debate, ya acabo, señora presidenta, en el Parlamento Europeo la comunicación sobre la nueva PAC y el miércoles se vota. El día 1 de junio se presentan los primeros documentos legislativos sobre la PAC. ¿Dónde están ustedes? ¿Cuál va a ser su posición? ¿Qué van a votar? Esto es lo importante. Pronúnciese y trabaje por los intereses de esta tierra. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, la consejera de Economía y Hacienda. Gracias, presidenta. Mire, efectivamente hubo unos acuerdos que son muy importantes para la Junta de Castilla y León y para la sociedad de Castilla y León, acuerdos con los grupos parlamentarios en ámbitos como el de los fondos estructurales o en el de la PAC, en fecha 6 de marzo, en fecha 12 de marzo. Y en ellos
Y básicamente lo que se decía es que no queríamos perder fondos, nadie queremos perder fondos. Y vamos a trabajar para que eso no ocurra. Pero es que estamos en un momento muy incipiente con todo lo que usted haya preguntado aceleradamente. La realidad es que hay una propuesta de la comisión, usted ha dicho una serie de números, que es el presupuesto de la comisión, evidentemente, que es que lo han tergiversado, pero no ha sido ni la Junta ni el Gobierno de España, sí, sí, sí lo conozco yo también. Pero mire, es que no diga, no, es que aquí lo han tergiversado, diga usted a la comisión que lo han tergiversado. O sea, es una propuesta inicial. Esa propuesta tiene que ser debatida, tiene que haber muchísimos debates y trámites antes de que se apruebe. Y además es que primero lo tiene que aprobar el Consejo por unanimidad y también el Parlamento. Luego estamos en un momento inicial, en una primera propuesta. Y hay que estar muy atentos, y hay que estar muy atentos para defender lo que hemos firmado entre todos los grupos parlamentarios y, por supuesto, para defender los intereses de los castellanos y leoneses ante quien sea, en España y en la Unión Europea. Y les agradecemos el apoyo a todos los grupos parlamentarios. Pero, evidentemente, ya veremos también qué ocurre con España, porque precisamente salía esta mañana una noticia que Bruselas plantea una subida del 5% de los fondos de cohesión para España. Bien, luego estamos hablando de que una cosa es el presupuesto comunitario y otra la postura que tenga España en la negociación. Mire, señor Cepa, las negociaciones que hasta ahora se han llevado a cabo con la Comisión Europea para obtener fondos lo ha hecho mucho mejor el Partido Popular cuando ha gobernado que el Partido Socialista cuando ha gobernado. Y estará conmigo y me dará la razón, porque como sabe usted, en el marco 2007-2013... España, con un que lo negoció un gobierno socialista, perdió un 40% de los fondos recibidos para la política de desarrollo rural, lo que obligó a las comunidades autónomas a poner más dinero, a cofinanciar. Y en materia de fondos estructurales, en el mismo marco, los fondos a gestionar por Castilla y León se reducían cerca de un 63%. Y en el actual marco, que ya lo negoció un gobierno del Partido Popular, los recursos con los que hemos gestionado en Castilla y León solo se han reducido un 6,5%, es decir, 10 veces menos que cuando lo gestionó un gobierno socialista. Luego, estará conmigo en que en esto gestionamos mucho mejor los gobiernos del Partido Popular que los gobiernos socialistas. Muchas gracias.